Good evening, everybody. Nice to see you again here. Rudy's. Very punctual, Rudy's. Very punctual. Very good. Mr. Salvador. Good. Andrea, Eduardo. Buenas noches, buenas noches. Good evening, Brenda. Rudy's, how is the weather? Good evening. In that part of the country. ¿Cómo está el clima en esa parte del país? Very hot. Very hot. It's still raining? ¿Todavía está lloviendo? It's still raining? Sometimes. So-so. Ah, okay. Very good. Welcome, everybody. Let me write down that we are online. We are online. Oh my God, what's up? Let me see. Okay. We are champions. We are the champions of the world. Okay. 2 minutes. Just wait for a minute, guys, because they are 2:48. Today, who is the day? Who's the winner of lottery today? Mr. Monterrosa. Good evening. Good evening, Mr. Villa. Miss Alvarado, good evening. Good evening. Nice to see you here. Noemi, the quiet girl. Buenas noches, good evening. Ah, today you have audio. Hoy sí tiene audio. Sí, hoy sí. Ah, very good. I was kind of worried because you didn't have the last classes, but now that you have, you can speak and you can express by yourself, okay, freely. Good. Thank you, Claribel. Mr. Portillo, welcome. Rosibel. Good evening. Amanda. Alexandra, welcome again, Alexandra. Long time without seeing you. Okay, guys, 8:00. Mr. Amaya, welcome again to this class. Okay. Boys, 8:00, okay? 8:00. So, English for Work Program, Basic Module 1, Session number 7. Good evening, Jacqueline. Session number 7. And the topic for today is yes, no questions and short answers. But, so we are going to start to review about the topics that we studied yesterday, okay? Yesterday, for the one who wasn't here, yesterday we studied the simple present, how do we have to add the S to the third person when we are talking in simple present affirmative statements. And does and that doesn't, sorry, and
don't when we are talking about negative and negative sentences, sorry, negative statements. I'm gonna show you here again this review of the classes. Okay, I'm gonna share my screen. Let me see. Okay, course English for Work Program Basic Module 1, yes, no questions and short answer. Mr. Carlos Alexander Najarro, October 12, 2022. And as I told you, this is a review, okay? A review of the last topic that we studied yesterday. I was explaining, y voy a pasarme ya al español, estaba explicando que para hacer las afirmativas necesitamos recordar que en inglés colocamos la S a los verbos. Obviamente de acuerdo a ciertas reglas que ayer expliqué. Como cuando el verbo termina en Y y antes de la Y está una consonante, cuando el verbo termina en Y y antes de la Y está una vocal. Luego decía que doesn't es el auxiliar que ocupamos para decir no o la negativa cuando hacemos una oración en negativo, presente, simple, negativo. Entonces, básicamente, aquí está, déjenme ver, quiero ver, perfecto. Entonces aquí está, y dije que, por ejemplo, makes, que es cuando she makes, he carries, Cindy sends, it helps, my boss talks. Luego, en negativa, she doesn't, y dije que se le quita la S, ya no lleva S acá, porque la regla la absorbe el auxiliar. He doesn't carry. Cindy doesn't send, it doesn't help. My boss doesn't talk. Luego, con los otros sujetos como I, you, we, and they, no hay problema. I keep, I know, I advertise, we have. En la negativa solo decimos I don't keep, you don't know, we don't advertise, they don't help. ¿Ok? Eso era básicamente lo que compartimos ayer. Dejo de compartir. I have a good attendance. Y vamos a decir ahora, vamos a hablar un poco más y vamos a empezar a decir algo que yo hago y algo que no hago. ¿Ok? Obviamente de su trabajo. Por favor, aquí. No to personal things, okay? No cosas muy personales, please. Okay, I'm just kidding. Solo cosas de su trabajo, ¿no? ¿Sí? Y ya saben que el Zoom es el que me dicta. Así es que, Noemí, hoy que tenemos audio, you are the first one on my screen, okay? Then you're gonna be the first one, Noemí. Algo que hace en su trabajo y algo que no hace. I actually said. Me apagó el micrófono justo cuando no entendí lo último. I actually said clients. Clients. Update es la palabra para actualizar. Update. I update clients. O sea, okay. Aunque tiene que decir, no sé si es I update files, que son archivos de clientes. Porque en el caso del inglés, como que actualizar suena como que renueva todo al cliente. Por eso tendría que ser I update file of clients. Yo actualizo los registros de los clientes, ¿ok? Sería entonces I update files of clients. Yeah. ¿Y algo que no haga? I don't clean. Sí, está bien, yo no limpio. Muy bien. Rosibel. Hi. Hi.
Algo que haga y algo que no haga. De mi trabajo, ¿verdad? Obvio. Not your personal, please. Not your personal things, guys. I am poker. A ver, pero ahí me está diciendo yo soy empacadora. Pero lo que me está diciendo es algo que haga, una acción. ¿No? Una ejemplo, acción. Yo preparo producto, qué sé yo. ¿Cómo se dice prepara? Ah, muy bien, ahí vamos. Preparar es lo mismo. Prepare, ahí está en el chat. I prepare. Prepare. Ajá. I prepare products. Perfecto, yo preparo el producto, muy bien. ¿Y algo que lo haga? I don't review reports. Ajá, I don't review reports. Muy bien, yo no reviso reportes. Ajá, aunque más que review, para revisar es check, en este caso. Okay. I don't check reports, exacto. I don't check reports. Exacto, así es. That's the way. Rudy's. No tiene micrófono. You don't have microphone. I don't clean. I don't do the cleaning. O I don't clean, no limpio, o hacer limpieza generalmente es do the cleaning. I don't do the cleaning. Vamos. ¿Está bien ahí? Ah, dígamela toda. I don't clean. I don't do. El negativo, no, ¿verdad? Exacto. I don't do the cleaning. Perfecto, yo no hago la limpieza. Hoy dígame algo que hace. Como tantas cosas. Yo firmo. I sign. No sé. Open checks, saving accounts. Saving accounts. Checks, esto es cheques. Pero me dice que usted abre cuenta de ahorro. No, firmo. O sea, yo firmo. I sign saving accounts. Ah, ok. Perfecto. Saving accounts. Ya firmar está arriba, es accounts. Sign. Puede ser firmar cheques que puse o firmar saving accounts. I sign saving accounts. Yo firmo cuenta de ahorro. Aunque en su caso creo que sería, en este caso más que firmar es authorize, autorizar, yo autorizo. I authorize saving accounts. Okay. Autorizo aperturas, ajá. Exacto. I authorize saving accounts. Okay, good. Carlos Amaya, something you do and something you don't do. It, obviously at your work. Okay, I edit photos. Very good. And I don't prepare people for photos. Ah, okay. You have an assistant. Yeah. Good. Very good. Andrea Lisbeth. I am explain legal issues. Ah, vale. No me tiene que usar ya el. El I am. Solo I explain. I explain legal issues. Exacto. I explain legal issues. Very good. I don't drive.
I don't drive. Usted no maneja. Perfecto. Sorry, pero es legal issues. Corrijo. Que me, lo puse junto. Sí, así está bien, pero lo puse junto. I lost the asterisk. Legal issues. Sorry. Va. Amanda. Hi. Hi. I show the model apartment. You show the model apartment, yeah. And I don't call the client. You don't call the clients. You have an assistant also. You are the boss, so you just show the apartment. Very good, Amanda. Thank you. Brenda. I do invoice, Brooke. I do invoices. Perfecto. I do invoices. Yo preparo las facturas o yo hago las facturas. Muy bien. I do not clean. I don't do the cleaning. Okay. Uh-huh. I don't do the cleaning. Exacto. I don't do the cleaning. Yo no hago la limpieza. Perfecto. Mr. Salvador. No tiene audio, Mr. Salvador. Sí ha activado el micrófono, pero no se le oye. No se le oye ahorita. No. Bueno, si quiere haga los testeos y ya le doy espacio. ¿Ok? Porque ahorita no se le oye. Entonces, si quiere haga los testeos y me voy a pasar y luego le doy espacio, Mr. Salvador. I write reports, very good. Muy bien, Mr. Salvador, algo que no haga, solo que también necesito la parte oral, ¿ok? Pero está bien. I write reports. Uh-huh. Y algo que no haga. Perfecto, I don't use computers. Perfecto, todavía escribe reportes a mano, entonces. Muy bien, Yancy Odalis. No, todavía no. Tiene que estudiar el video el tema, sé que no pudo estar ayer. La dejo para después. Yes. No tiene micrófono ahorita, pero con el asentir de su rostro entiendo que... Sí, es que no lo encontraba. Ah, va. Sí, es que ayer no pude conectarme porque pues no tenía internet. Porque no, no se por las tormentas se me desinstaló. Entonces, pero veo que están diciendo lo que uno realiza en inglés. ¿O sí tengo que ver el video primero? No, no sé. Si usted me lo dice ahorita, tranquila. O sea, no hay problema. There is no problem. No sé. Lo que se me viene ahorita es I may contract. I may. No sé, realizar contrato. I make contracts, yeah. Divorces, marriages. Ah, okay, yeah, contracts, yeah. Okay. ¿Y mm-hmm. qué no hace? No sé, facturar, eso sí. I don't do invoices. Entonces sería, I don't do invoices. Exacto, I don't do invoices. That's sí, ahí it. La, ok. Solamente ahorita. Va, good. Mr. Monterrosa. Comentarle también, Mr. Monterrosa, que hoy usted es el ganador de loto. Ah. I repair. I repair. Repair. Objetos, no, objetos o cosas. Objects. Objects. I repair objects. Objects. Mm-hmm. I don't use it a computer. Computer. I don't use computers. Uh-huh, computer. Perfect. I don't use computers. Mr. Someta. I saving advisor.
I? Saving advisor. Ah, pero eso es lo que hace, pero ¿qué? O sea, eso es como, ¿cómo le digo? Lo que hace, ¿qué acción hace? Cuando, ¿qué me quiere decir? Es asesor, bueno, asesor de crédito, asesor de cuentas de ahorro, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Ah, sí. Pero entonces sería I advise the clients, por ejemplo. Yo asesoro a los clientes. Es que cuando me dijo, me estaba más o menos diciendo la ocupación, clients. Pero es diferente aquí, I advise the clients. Por ejemplo, yo asesoro a los clientes. I advise the clients, ¿ok? I advise the clients. ¿Qué otra cosa? ¿Qué no hace? I don't sleep at work. se la voy a contar, pero eso es más que obvio porque si no los despiden, niños. Algo que digamos, así como que usted me dijera, mire, yo no hago limpieza, por ejemplo, o qué sé yo, o yo no envío la mensajería. Vaya, voy a poner lo que hace Gladys, por ejemplo. Perdón, lo que hace Rudis. Sorry. Usted no autoriza las cuentas de ahorro, ¿verdad? No. Ah, vaya, entonces, por ejemplo, usted puede decir eso. Puede decir, I don't authorize saving accounts. Ajá, accounts. Yo no autorizo, o sea, I don't authorize saving accounts, porque usted sí asesora a los clientes con cuentas de ahorro, pero usted no las autoriza, ¿verdad, Kevin? Exacto. Ok, good. Veamos. Karen Lisette Galdames, bienvenida. No la he tenido por acá, pero qué bueno que está por acá conectada, Karen Lisette Galdames. Buenas noches. Buenas noches. Sí, me estoy incorporando. Perfecto. La invitación es que pueda ver los videos anteriores. Ahí están, sí, en YouTube, para que, pues, no sé cómo está con su inglés y si ya está algo avanzada, pues solo para que vea cómo quedamos todos en la foto. Si no, sí, pues, vamos a repasar. Ok. So gracias. Sorry. Ok. So sorry, guys. Let me see. Ok. Good. Mr. Giovanni Villa. I sell product for used person. For? Used person. Lo último no lo entendí. Used person. Used. Yo vendo productos de uso personal. Ah, pero ajá, pero aquí es, ajá, personal, creo que tendría que ser, ¿qué, cómo se dice? ¿Uso personal o cuidado personal? Uso y cuidado personal. Ambos. Pues mejor vamos a ponerlo como cuidado personal. Okay. I sell products of personal care. Personal care, okay. Personal care, yeah. Personal care. Cuidado personal, of personal care. Okay. Bueno, niños, no es propaganda, pero cualquier cosa y después que nos pase el catálogo, ¿no? Es que, no, aquí tenemos asesores de, ¿de qué? Iris, no veo hoy. No tenemos a nuestro arquitecto por aquí. Podemos poner una empresa personal. Exactly. Va, ya está la de los créditos, ya están por ahí las asesorías legales. No, mentira. Ok. Continue, guys. ¿Y algo que no hace? I don't deliver products. Excellent. I don't deliver products. Muy bien. Yo no. Usted solo los vende, otros los llevan. Very good. Jacqueline Marlene. Hi, I reconcile cash payment. Ah, ok, ajá. Yo reconcilio los famosos de los contadores cuando no les cuadran las cuentas. Ok. Yeah. And I don't receive credit card payments. Ok, very good. Eduardo Portillo. I clean. I do the cleaning. Cleaning, sí. Y lo que no hago, I don't not drink coffee. You don't? Not drink
coffee. Ah, ok. Usted no lleva el café. You don't... No. Va. Veamos. Miss Montenegro. Good night, teacher. Good night. Nice to see you again. Nice to see you. I in my work, I elaborate the legal documents like contracts and legal opinions. And I don't drive the national car. The national? Car. Ah, okay. Good. Uh-huh. Solo quiero ver, Marlene, solo para corregir, es bank reconciliation. Bank reconciliation. Ajá. Bank reconciliation, que es, ajá, son conciliaciones bancarias. ¿Verdad, Marlene? Hello? Is she here? So she goes. Bueno, vamos entonces, voy a la parte de pasar lista, please. Okay. Okay. Today is Wednesday 12, okay? Wednesday 12. Amanda Yesenia Lopez. Here. Andrea Lisbeth Monge. Present. Good. Brenda Cecilia Alvarado. Present. Good. Brian Alexander Monterrosa. Present. Good. Carlos Raúl Aquino. Eduardo Antonio Portillo. Present. Edwin Antonio Lima. Iris Xiomara Mejía. Jacqueline Marlene Pérez. Present. Good. Jessica Beatriz Ramos. Jorge Luis Gallardo. Juan Carlos Jovel Amaya. Here. Good. Juan Carlos Salvador. Present. Good. Karen Lisette Galdames. Present. Good. Kenny Alexandra Montenegro. Present. Okay. Kevin Adiel Someta. Present. Good. Luis Giovanni Villa. Present. Noemí Claribel. Present. Good. Rosibel Hernández. Present. Good. Yancy Odalis. Present. Rudis Grismeri. Present, teacher. Good. We have a full house. Good. Bien, niños, vamos entonces a the topic for today, today's topic, as you prefer. Today's topic, yes, no question and short answers. The direct question in English, we use do and does. Again, do and does. Okay, the auxiliary question we do and does. We use do or does to make question in the simple present tense. Exception questions with to be, modal and modal verbs. Casi todas las preguntas llevan do or does. O sea, no todas, pero casi todas. Es como la pregunta más directa, es la pregunta más común en inglés con ese auxiliar. Entonces, el auxiliar es do and does, ¿ok? El do
es usado con los sujetos I, you, we, and they. ¿Okay? Luego, el does es usado con el he, she, and it. Y la estructura, sorry, la estructura es auxiliary, subject, and verb. Do you like pupusas? Do you work? Podríamos poner aquí, por ejemplo, ¿trabajas? Do you go to the park? ¿Vas al parque? Does he like pizza? Does she like carrots? Entonces, en la pregunta, vea qué fácil es y póngale a eso atención. La afirmativa, ¿se recuerdan que hacíamos? Primero sujeto, you, luego speak, que es verbo, y luego complemento. ¿Ah? Tú hablas inglés, you speak English. Ah, entonces, para hacer la pregunta, solo tengo que agregarle estas dos cosas, do y el question mark. ¿Cómo hago la pregunta entonces? Do you speak English? Otra vez, do you speak English? Con las cosas que han estado haciendo es más fácil. Por ejemplo, déjenme ver el chat. Voy a ver el chat. Bye. Por ejemplo, hay gente que me, Salvador me decía, escribo reportes. Yo podría preguntarle a Salvador, do you write reports? ¿Ah? O podría preguntarle también, por ejemplo, a Rudis, do you authorize saving accounts? O podría preguntarle, por ejemplo, a cada uno de los que me dice, aquí estoy viendo más que todo el chat, por eso no recuerdo todas las conversaciones. Pero cada uno de lo que hizo podría hacer la pregunta. Do you, no sé, do you prepare invoices? Do you prepare products? Do you, ¿qué? Do you talk about, do you advise clients? Do you sell products? Do you deliver products? Entonces, do y does son las formas más simples y más sencillas para hacer una pregunta en inglés. A ver eso ahorita. Vean, lo mismo en afirmativo. Él habla inglés. He speaks English. He speaks English. ¿Qué le pongo? Solo el does y el question mark. Y, ojo, importante, ya no le pongo la S. Ve aquí, se la ha quitado. Y aquí dice la regla. La forma base del verbo en infinitivo se quita cuando yo hago preguntas. Y vea que en estas terceras personas, el verbo pierde la S final en las preguntas. Por ejemplo, yo digo, él estudia inglés. He studies English. Cuando yo pregunto, does he study English? Él ama a su mamá. O ella ama a su mamá. He loves her mother. ¿Qué sucede? Cuando lo pregunto, hago, does she love her mother? Entonces, esa es la forma de hacer las preguntas. Do you have any question here? Do you have any question here, guys? Yes, no question or Sean, explain. Okay. Esa es la forma de realizar las preguntas. Entonces, la otra es, entonces, aquí vemos, miren, vamos a verlo acá. Usamos do or does para hacer preguntas. Y una vez más, voy a anotar. Acá. Cerré eso.
Usamos do or does para hacer preguntas. Do es con I, you, we, and they. Does es con he, she, and it. Y lo que se dice, mire, el verbo no cambia en tercera persona en singular. Vea, does she eat? No, está mala porque le puso la S. Entonces, does she eat bread? ¿Come ella pan? Y aquí ya vamos viendo algo más particular. ¿Y qué es lo particular un poco? Ya dar las respuestas. ¿Cómo doy una respuesta corta? Yes, I do o no, I don't. Yes, she does o no, she doesn't. ¿Ah? Yes, you do o no, you don't. Yes, he does o no, he doesn't. Entonces, esa es la forma de dar ya respuestas cortas. Cuando me hacen una pregunta, por ejemplo, vuelvo al caso, yo le preguntara a Rudis, si Rudis autoriza saving accounts, y dijera, por ejemplo, Rudis, do you authorize saving accounts? Ella me podría responder. Si fuera así, ¿cómo me respondería? Yes, I do. ¿Y si fuera no? No, I don't. Exacto. Así de sencillo es. ¿Ah? Así de sencillo uno puede ir manejando estas preguntas que son directas y cortas. ¿Ah? Do you study English? ¿Estudia inglés? Yes, yes I do. No, I don't. ¿Ah? I don't. Do you work? ¿Trabajas? Yes, I do. No, I don't. Exacto, así. Yes, no question. Por eso se conocen como yes, no question. Por eso se conocen de esa forma. Veamos. Aquí está, mire. Short answer. Vea. Do I like ice cream? ¿Me gusta a mí el helado? Yes, you do o no, you do not. Aquí puedo ir, aquí lo que voy mostrando también es ya lo que cambia. Do you love me? ¿Me amas? Yes, I do o no, I do not o no, I don't. Cualquiera de las dos es válida. Generalmente aquí, esta es de corte británico, por eso es de que casi no hacen esa contracción. Los británicos son así que no hacen la contracción, pero para nosotros generalmente es no, I don't. Does he work in a bank? Si yo le preguntara, por ejemplo, a Odalis sobre Rudy y le dijera, does she work in a bank? ¿Trabaja ella en un banco? Yes, she does o no, she doesn't. Depende. Does she trust him? ¿Confía ella en él? Esa pregunta es difícil, pero bueno. Yes, she does o no, she doesn't. ¿Ah? Does it work loudly? ¿Es su trabajo ruidoso? Yes, it does o no, it doesn't. Do we know each other? ¿Nos conocemos los unos a los otros? Yes, we do or no, we don't. Do you like jumping? ¿Te gusta saltar? ¿Ah? Aquí es a ustedes, por eso responde yes, we do or no, we don't. Do they give money? ¿Te dieron ellos dinero o dieron ellos dinero? Yes, they do or no, they do not. ¿Preguntas hasta aquí, niños? Teacher, dígame. En la primera, dígame. es como que yo solo me pregunte y usted me responda. Así es. Mm-hmm. Así es, Rosibel. Okay. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Any other? Somebody else? ¿Alguien más? Teacher, en la primera presentación, las disculpas del caso. Me distraje. No, para nada, no se preocupe. En el cuadrito, en esa, donde están los verbos, pero la última, que está como en color, no sé si es rosado, de baseball, uh-huh. Esa. Ah, no, lo que pasa es que aquí lo que me está diciendo es que yo no uso la forma infinitiva del verbo. Okay. Podría ser que alguien vaya a buscar un verbo y el verbo diga, por ejemplo, to go. Y alguien le quiera poner, do you to go? Es como nosotros en español. Nosotros, el verbo es ir. Pero usted no dice,
yo ir, tú ir, él ir, sino que dice yo voy, tú vas, dependiendo de, o yo iré si es futuro, dependiendo de la forma en la que lo conjugue. Entonces lo mismo pasa. Cuando usted busca en inglés, los verbos aparecen como to go, to want, to like, to be, y todo eso. Entonces ese tú es el que se le quita. Por eso si usted ve la marca aquí, es que está sobre el tú. To go. Ajá, por ejemplo aquí. To go. Ajá, to go, to kneel, to live, to speak. Sorry. Okay. Porque dice este tú se les quita y se le pone solo la forma infinitiva del verbo, o sea, solo el go. No pongo aquí do, you, to go. No pongo eso. Ah, perfecto. Gracias, teacher. Good. Any other question? Mm-hmm. ¿Alguna otra pregunta, niños y niñas? Hi, Andrea. Hi, Andrea. You are tired. ¿No hay preguntas? Teacher. Dígame. Así como usted le acaba de explicar al compañero. Dígame. Entonces dice de que como uno no puede decir I to go, ¿verdad? Uh-huh. Entonces solo el to go es, se aplica cuando se le pregunta a otra persona. No. Eso entendí ahorita yo. No. De hecho, que lo que decía es básicamente, voy a mostrar otra vez la lámina, compartir. Uh-huh. Los verbos, cuando usted los busca, si buscara algún verbo, digamos, alguna lista, voy a escribir aquí un texto. Quiero ver, anotar texto. Espero que me vean aquí. Los verbos aparecerían como to go, to speak, por ejemplo, para poner estos dos. Pero cuando yo voy a formular la pregunta, ya le quito este to. Entonces, por ejemplo, o este speak, para el caso de speak. Yo no digo, y voy a tomar de base esta otra, dejo este, veamos. Dejo esta, por ejemplo. Aquí no digo, do you to speak English, sino que le quito el do, y ya digo, do you speak English. ¿Cuándo se aplica el do para los verbos? Ninguna vez. Creo yo que, si no estoy mal conmigo, allá por la 16ª sesión, más o menos 17ª, voy a explicar un poco in, at, on y to. Voy a explicar un poco cómo se usan esas partículas. Sí. Bueno. Any other question? Any other question, guy? No questions? Bueno, vamos entonces, les voy a asignar ya la primera hoja. Ahí te va la primera. Hello, who was? Y en la primera hoja vamos a... La primera hoja siempre tiene una parte arriba en la que está un poco la explicación de cómo se hace la pregunta y cómo doy respuestas cortas. Y si no estoy mal, la primera está hecha de ejemplo. ¿Ok? ¿Qué página del libro es, teacher? No, ahorita les voy a... ¿cuál página? No, ahorita les voy a pasar la hoja. Siempre les paso una hoja de trabajo, digámoslo así. Okay. Y ya de último vemos la del libro. Ok. Vale. Ahí va. Ahí va. Voy a hacer entonces los grupos de trabajo. Y veamos 17. I got 4. 4 by 4. Yeah. 17, 4 by 4. And even Rudy is, I think, so that she's using 2. Okay. Good. I don't know just which one. Okay. Abril. Bien. They are open. ¿Dónde mandó esa? ¿Dónde mandó? Sorry. No la mandé. ¿Cómo no? Ya la mandé. Ahí está en el
¿O a dónde la mandé? No. Ya sé. Perdón. So sorry. Ahorita la envío, es cierto, la mandé a otro grupo, perdón. Ajá. Ahorita. Déjenme ahorita la envío. Sí, fue un error de dedo. Si tienen WhatsApp Plus la van a ver, pero bueno, si no, no. Perdón, gracias, Brian, ahorita. Realice Mon, no ha entrado. Realice Batman. Se me fue el interés. No, es que, ajá, me parece, a ver, no sé, pero ahorita la asigno, es que la tenía en otra y decía que sin asignar, pero ahorita la, eso quiero ver a dónde la asigno. Uh-huh. Veamos. En la 2 y ahorita ya la asigno. No sé cuál. Vale, la voy a asignar a una y voy a ver si es en esa y si no la voy a reasignar después. Bye. Ok. Bye. Sí. Tiene que entrar Rosibel, no ha entrado todavía. La... No tengo. Rudis. Aquí está Rudis. Aquí está. Ah, pues en la otra solo me tiene el dispositivo, Rudis. Voy a sacar entonces de aquí a Andrea. Ah, ok. Porque es que como, entonces tengo ahí como quien a Andrea, la voy a mandar a Andrea para la otra, Andrea, porque aquí ya quedarían más. Right. Vamos, es que Rudis ya entró a la 4, pero está en. Ay. Ajá. Va, no, no, tranquila, no se preocupe. Solo yo hago esto. Ah, tranquila, que eso. Ya es una costumbre mía. No se preocupe ya. Solo que ahorita, teacher, una pregunta. Ahorita estoy del celular. Quería conectarme porque estaba en la compu, pero se fue el inter. Si me conecto a otro, se va a hacer otro usuario, ¿verdad? Entonces me salgo yo y me quedo. No, ahí quédese, Rudis. Andrea. Sí, se va a hacer otro usuario, pero a veces, tal vez. Lo que pueden hacer es dejarme sin cámara a un usuario, por lo menos para saber que en ese no están conectados. Yo sé, digamos, para sí, sé que en cuál no están conectados, para saber que es el que está sin cámara. Bye. Miss Galdames, Mr. Portillo, Miss Alvarado, and Mr. Monterrosa. Do you have any question? Ahorita, si me permiten, entonces voy a ver qué sucede. Mover a la sala. ¿Dónde abre el archivo? De verdad. Pero las... No le abre el archivo. Es PDF. Sí, es PDF. Bueno, pero se lo voy a compartir acá ahorita. Por lo menos lo voy a compartir en pantalla. Va. Voy a compartirlo ahorita. Puede ser a veces el internet. Brian. Va, veamos. Miren, está hecha la oración. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la pregunta y vamos a darle respuestas. Así de sencillo. Por ejemplo, aquí está. Y así como expliqué. Mary gets up at 6:00. Voy a hacer la pregunta. ¿Cómo empezaría la pregunta? Das. Exacto, eso. Das. Mari. Das Mari. Gets. No. Gets, no. Cecilia. Que se le quita la S. Get. Ajá. Up at 6:00. Y ahí ya le da usted respuesta. She does y she doesn't. Exacto. Yes, she does o no, she doesn't. Y de ahí, si terminan antes de que yo lo saque de la sesión, pueden preguntarse.
Okay. Dígame, Brian. ¿Cómo se pronuncia? He o she. He si, si es él, es. Si es él, es he. Si es ella, es she. And she. Uh-huh. Okay. He bueno. Gracias. Get up at 6 o'clock. Very good, Marlene. Me? Yeah. Does Mary or does she? Cualquiera. Does Mary or does she? Okay. Sería yes. She does. Exactly. Or no, she doesn't. Exactly. ¿Preguntas, Chris Mary, que la veo así como? Sí, no, es que me quedé, o sea, que yo estaba viendo la página, pero no sé qué es lo que están trabajando ella. Ah, no, es lo mismo, ya está trabajando la segunda. En la número dos. En la número dos, porque en la uno está el ejemplo. Oops, ah, sí. Ajá, es get up, se pronuncia get up. ¿Qué es esta? Does Mary... O does she, cualquiera de dos, does Mary or does she get up at 6 o'clock? Yes, she does. Or no, she doesn't. Mm-hmm. Okay. No, pero es que entonces aquí no vamos a usar entonces el doesn't y el do. ¿Cómo no? Eso es lo que estamos usando. Pero primero vamos a hacer la pregunta. Luego damos la respuesta. Ahora, debemos de identificar dónde vamos a usar el do y dónde vamos a usar el doesn't. Ah, ok. Si terminan, pueden hacerlas oralmente. Está o sea, bien. Decir, preguntárselas oralmente entre ustedes y darse la respuesta a la que ustedes consideran, ¿ok? Correcto. I'm here, guys. Do you have any question? No, no questions. Then I'm leaving. What's up with me? Odalis, do you have any questions, Odalis? Una pregunta. No sé si en la cuarta, como dice Sam and Kelly live en Australia, ¿verdad? Exacto. Entonces, para hacer la pregunta hay que usar el auxiliar, ¿verdad? Entonces, exacto. Solo una pregunta que ahorita se me ha ocurrido. Aquí no podemos utilizar el hair. O no sé si tendría que poner Das, San en Kelly. Porque son exacto, dos. Pero no es Das, sino que es. Do. Do. Exacto, ¿por qué sería do? Porque es we, ¿verdad? Porque son ellos. No es we. Es they. Exacto, they. We es cuando nos incluye. Ah, bueno. They live in Australia, okay. Ajá. Do Sam and Kelly live in Australia? Yes, I do. No, yes, I do, no. Yes. Exacto, Claribel, pero dígalo con micrófono. Yes, they do. Exacto, yes, they do. They do. Y en la negativa, ustedes ya saben. No, they don't. No, they don't. Vale, si las terminan, pueden decirlas, preguntárselas entre ustedes oralmente. Para que vayamos practicando, ¿ok? Ok. Nos podemos volver a tornar las preguntas para que cambiemos. Exacto. Ok. Bueno. Carlos, si quiere, inicie usted ahora. Ok. ¿Does Mr. Stevens work at a bank? Yes, he does.
No, he doesn't. Voy yo con la dos. Does Mary get up at 6 o'clock? Yes, she does. No, she doesn't. Pero no las lean así. Dejen que otros las contesten. ¿Por qué no empiezan ya y dejan que otros las contesten? Está bien, pero en lugar solo de leerlas, ¿por qué no se las preguntan a alguien? Por ejemplo, Alexandra le pregunta a Giovanni, does she, y el que conteste, yes, she does or no, she doesn't. Ok. Ah, okay. I mean, it's just a recommendation, ¿no? Thank you. Okay. Giovanni, does Mary get up? Ah, ok. Y do they. Ajá, entonces sería does, porque es that. It. En la primera en todo. La 4 sí, en la segunda está, en la 4 ¿cuál? For and what? Sam y Kelly. Okay, do it. That. Do they o do Sam y Kelly? ¿Cuál sería la respuesta? Yes. Do Sam and Kelly. La pregunta, yes, ¿cómo sería? Sam and Kelly live in Australia. Live in Australia. Live in Australia. Ajá, live in Australia. Sería yes. That's yes? Yes, they. Yes, they, exacto, Celia. Yes, they do. Do. Yes, do. They do. ¿Sí? ¿Por qué do? Porque ¿cómo va a empezar la pregunta? Do sería... Do Sam and Kelly. Mm-hmm. Do Sam and Kelly live in Australia? Yes, they do. ¿Y si fuera no? No. Doesn't. No, they don't. No, ¿cómo que doesn't? No, they don't. Exacto. Yes. No, exacto. ¿Por qué? No, they don't. ¿Perdón? ¿Cómo es? No, they don't. Sería, no. They, oh my God, they. No. Don't. No, they don't. It's okay. Kindly said, veamos, esta que sala es, ¿qué está? ¿Qué sala es esta? La sala, en la 1 estoy. Ok. Que se le quita cuando eres titular. ¿Perdón? I'm here, what's happened? Sí. La pregunta es cuando se utiliza el das, ¿verdad? Que a los verbos se les quita la S. Y así lleva, es, Marlene. Como es gets up y rains. Exacto. Eso es lo que estamos discutiendo. Sí, pero sí se les quita. Así es. Ajá, vamos a compartir. Exacto. Por ejemplo, it rains. Entonces aquí sería, does it rain? Questions? No. Oh. Okay. Clear. One, two, three. Recording in progress. I'm here, guys. Do you have any question? No.
Do you eat pizza? Yes, I do. Yes, I do. Any other question that you want to do to me? Mm-hmm. Vamos, pueden, ya no se queden callados, chicos. Si ya las terminaron, pueden socializarlas. Pueden entre ustedes preguntarlas, las preguntas de ahí, o pueden preguntar otras preguntas. Por ejemplo, ¿qué otras preguntas? ¿Tienes mascotas? ¿Cómo sería tienes mascotas? Do you have pets? Exacto. Ay, ¿qué otra cosa puede preguntar? So, a ustedes, miren, para que vean que los quiero y son mi equipo favorito. Eso. Acaba de decir lo mismo. ¿Cómo? Acaba de decir lo mismo en el otro. De sentir así como así dicen, le dices a todas lo mismo. No, mentira, solo a ustedes se lo he dicho. Cuando usted no quiera contestar algo, por ejemplo, esta es la forma de contestarle. It's too personal. Si usted quiere, no quiere contestar algo que le están preguntando, mire a la pregunta para la edad típica para la cultura salvadoreña. Ok. Veamos, solo déjeme ver. Así se pregunta, para que vean otra. No es esa, pero bueno. How old are you? Y si una señorita o una dama dice, no quiere dar la respuesta, puede decir, sorry, it's too personal, ok? Lo siento, pero es muy personal eso. ¿Ah? That's the way to say, ok? ¿Ah? Adiel solo se ríe. No la vamos a usar más seguido. ¿Ah? Sí, sí. Vamos a usar esa frase más seguido. Exacto. ¿Ah? Ya si usted siente que, no, mire, sorry, it's too personal, ok? It's like, teacher, ¿cómo se diría te gusta la fiesta? Do you like parties? Do you like parties? Do you like parties? ¿Te gustan las fiestas? Do you like es para decir te gusta. Do you sing to the... Es que se le apaga el micrófono a veces. No, ¿por qué? ¿Cómo fue la pregunta? Do you sing? ¿Sing? Ah, ¿cómo si cantas, te gusta cantar? Exacto. ¿Tú cantas? ¿Do you sing? Aunque la pregunta más común de eso es, ¿do you sing in the bathroom? ¿Cantas en la ducha? The bathroom. Yeah. Or in the shower room. Y en ese caso, ¿cómo es la respuesta? Yes, I don't. Sí, siempre sigue siendo respuesta corta. I don't. Ajá, yes, I do. ¿Sí lo hago o no lo hago? Alexandra is here. I mean, she can teach you a lot. I mean, I was explaining to the other groups that one way that you can socialize the question. Pueden socializar las preguntas o pueden hacerse ya otras preguntas. Eso estábamos haciendo, teacher. Preguntas entre nosotros. Muy bien. Allá el otro grupo, para que vean que ustedes son mis segundos favoritos, porque son los segundos que les digo. Lo siento. Una forma de contestar algo es cuando ya no quiero contestar, es decir, it's too personal, cuando me preguntan a mí. Por ejemplo, me pueden preguntar la edad, que es algo que a las damas por cultura en El Salvador no le gusta. Usted le pregunta, sorry, how old are you? Y la señorita o la dama le puede decir, sorry, it's too personal, you know? ¿Ah? Esa es otra forma. Okay. Pues de ahí todas las demás. Por ejemplo, yo decía, ¿cómo se pregunta si tiene mascotas? Do you have pets? ¿Ah? ¿Lee libros? ¿Cómo preguntaría, lee libros? Do you read the books? Do you read books? Más que todo, books. Do you read books? Do you read books? Ajá. Porque si no, la otra, que no, aquí no la he enseñado, pero me lo estaba diciendo alguien, a veces ya se le puede poner como like. Do you like? Pero para usar la estructura, o pueden usar siempre cosas de su trabajo. Por ejemplo, Giovanni, do you sell products, Giovanni?
Yes, I do. Entonces, o a Carlos, Carlos, do you sell pictures or just you edit? Do you sell pictures? ¿Vende fotos? No, I don't. Entonces, ese tipo, okay? Okay. You got it, guys? Okay. Hey, thank you. You're welcome. Carlos, do you edit photos? Yes, I do. Okay. Veamos. La pregunta correcta, por ejemplo, si le quisiera preguntar a usted, do you are teacher? O do no, you... ahí va, esa estructura es la que enseñé en la primera semana. Are you? Are you a teacher? Are you, ajá. Are you a teacher? Ajá. Are you a salesperson? ¿Eres tú un vendedor? ¿Eres tú un maestro? Estas son como preguntas directas. Do you a teacher? Para explicar que aquí are you o is he o am I son preguntas para decir eres tú o sos tú. Y el do you es para acciones. Es como haces tú algo. Do you teach English, por ejemplo? ¿Enseñas tú inglés? ¿Qué pasa? Que no se lo dije así, pero la primera era el famoso verbo ser y estar, que todos dicen que en séptimo se lo enseñan los maestros y a nadie le entra, dicen. Todos dicen y me lo enseñan y me dicen y cuál es el verbo to be. Entonces, ese es el verbo to be para preguntar, ¿eres tú? Así se hace la pregunta. ¿Eres tú un teacher? Are you a teacher? ¿Eres tú un estudiante? Y ahora estamos viendo la pregunta directa para, ¿tienes una acción? ¿Haces tú, por ejemplo, vendes tú? ¿Do you sell products? ¿Tienes mascotas? ¿Do you have pets? Por ejemplo, en el caso de ¿qué? De Rosibel, ¿vale? Por ejemplo, do you prepare products? Do you pack products? ¿Preparas productos? ¿Empacas productos? ¿Ah? Entonces, el do you es una pregunta directa para una acción. ¿Question aquí, guys? No. Veo que ya más o menos les fue un poquito bien. Les voy a compartir entonces la otra parte. Pensé que iban a tener más preguntas acá, pero si no, vamos a más preguntas. Y de ahí, si usted dice, mire, esto está muy fácil y ya lo terminé, pueden pasar a, ya dije, a todos los grupos, pueden pasar a hacerse ya preguntas directas de sus trabajos. Por ejemplo, Monterrosa, do you repair objects? ¿Ah? O Dalis, creo que me dijo que era, ¿qué? Abogada, ¿sí? ¿Lawyer? Ah, va, entonces, por ejemplo, recuerdo que ella dijo que hace divorcio, o sea, do you work documents, redacta documentos, yes I do, y así, ¿no? Marlene, que es accountant, do you prepare balances, preparas balances y todo ese tipo de cosas, ¿ok? Comparto entonces la segunda hoja, es idéntica, ya agarraron el hilo, vamos entonces a... De hecho, es la continuación de esta hoja que les envié. Obviamente, esta tiene más, ¿verdad? Va. Ahí está. Lo saco luego ya. Por que no terminemos esta hoja. Veamos. Salas para grupos pequeños. Abrir. Va. Ahí está. Let's go. Y los voy a sacar después para... Andrea Lisbeth Monge, Rosibel. Santos, exacto. Ahí está. Y Andrea Lisbeth. I don't know where she was.
Andrea, where were you? ¿Con quién estaba, Andrea? Mick, encienda su micrófono. Estaba con Rudy y con... Ay, no me acuerdo cómo. Rosibel, Jacqueline. Uh-huh. Ah, ok. Ahí está, ya. Then I'm gonna try to transmit. Vaya, entonces ya tenemos ahí como, ¿verdad? No te lo comí en paréntesis. ¿No aparece? Sí, 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 sí. Ah, sí. Va, entonces es la misma. Aquí ya tienen experiencia. No, yo ando algo perdido. You got experience here, I mean, that's why. Ya, Cecilia, creo que ya las contestó todas. Sí, con todo. Pero aquí le va a ayudar a Ceci y Eduardo también. ¿Eh? The bus leaves in an hour, okay? Does the bus leave in an hour? Yes. ¿Cuál es el nombre que le corresponde a eso, Brenda? He. It. Oh, sí, pues está haciendo eso. Exacto. Así es. Y ahí está. Equivóquense, pero se aprende más de los errores, ¿ok? Ok. El que es tan antiguo. English. Eso tratamos, pero hay cosas que todavía no. En antiguo Cucatlán, what is there? ¿Qué hay ahí? Es donde yo trabajo. Where do you work? In Banco Promérica. Ah, en Banco Promérica. In which one? It's her work. No, in which one? ¿En cuál? Así se pregunta. In which one? ¿En cuál? In Promérica. No, ajá, ya. ¿En esto? ¿Cuál? ¿El edificio? En el edificio Banco Promérica, ubicado en la gran... Vaya, over la libertad street, ¿no? Calle de la Libertad, yes. ¿Verdad? Next to Hotel what? Holiday Inn. No. Marriott Courtyard. Yeah, that's true. I like the breakfast there, I remember. Tengo descuento ahí. Ya tiene descuento. Ah, mire. ¿Mm? Al rato voy a buscar una tarjeta de crédito. No, al rato voy a buscar una tarjeta de crédito. Al rato. A ver qué beneficio. No, ya he tenido gente, ya tuve gente de Banco Promérica. Siempre tengo gente de Banco Promérica. Ya trabajé con bastante gente de Banco Promérica. Siempre los incluyen a estos grupos. Uh-huh. Ya, bastante. Ok, girls, do you have any question? Just girls here. No, a Marlene in Taca, todavía Taca. That is no a Bianca, no a Bianca yet. The name commercial. The commercial name Avian. Is Taca. The commercial name is Avianca. Ah, okay. And the social reason is Taca. Ah, yeah. That's why. Yeah, that's true. That's right. The commercial name is Avianca, and the social reason is Taca. Transportes aéreos de Centroamérica. In here in El Salvador. Yeah. Ah, okay. So good. Teacher. Hi. Aquí dice the bus leaves. 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 Ajá. In the hour. In 1 hour. ¿Cómo se pronuncia? In an hour. In an hour. I think so. I don't know if it's in an hour or in 1 hour. Let me see. In an hour, yeah. In an hour. ¿Cuál es el que le toca al bus? Ay, se le está cayendo el internet a Rosibel. Ah,
Ya se salió. No. ¿Cuál es el que le toca al bus? It. Jacqueline ya lo tiene, exacto. Vaya, Andrea, muy bien. It. It, the bus lives in an hour. Ajá. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Does the bus o does it? Does. ¿Por qué es das? ¿Por qué es eso? ¿Por qué es it? Yes. Are they leaving? Because I think so. What about Salvador? Carlos Amaya, sí. ¿Qué ha pasado? My God. Many people has gone. 12, 14 people. Odalis, Kevin, and Noemi, do you have any question? En la primera. Ajá. En cuanto hace la pregunta, ¿verdad? Como en la número uno utiliza de vas, o sea, el pronombre. ¿Cuál es el pronombre que le corresponde? Entonces, no sé si dejar la pregunta, por ejemplo, ¿does the bus empezar así o does its bus? No, la primera está bien. La segunda ya no tiene que poner el does it bus, sino que solo le pone does it. No sé si hablé bien el inglés. Ah, vaya. Vaya, entonces la primera es para convertirla en pregunta, ¿verdad? No sabemos si poner does its bus live in a house, ¿verdad? O ah, pero por eso es lo que le digo. A ver, le digo, en la primera que me leyó, bien puede ser does it, ya no tengo que poner de bus. Ajá, el pronombre THE, ¿verdad? Que no. Ese ya no. Ni siquiera bus, porque el punto es este, lo voy a compartir pantalla. Acá voy a anotar, voy a poner texto. Vale. Podría ser dos formas. Das de vas es una. Sorry. Das de vas es una. Voy a ponerle pleca para diferenciar la otra. La otra puede ser das it. ¿Sí? Sí, porque it cubre todo de bus. Ya, ok. Ya no, bus ya no lo pusiéramos. Ya no pusiera de bus. Okay. Porque de bus, como dije, todo esto sería cubierto por el pronombre it. It. Ok. Que es también a la hora de responder. Entonces la pregunta sería, por ejemplo, ¿does the bus live in an hour? ¿La respuesta cuál sería? Yes. Yes. It does. Exacto. Yes, it does. Mm-hmm. O. No, it does. Exacto. Ya ven, ya lo tienen. No, hombre. Smart guys. Solo que al colocarle, por ejemplo, a la pregunta, ¿does it? Ya estaríamos hablando de eso. Ya no. Exacto, Kevin. Ya estaríamos hablando de eso, por tanto, ya no es necesario colocarlo. That's the point, Kevin. Carlos y Amanda. I don't know. Hello. ¿Qué está pasando? Que toda la gente se ha ido, no está, no aparecen, sí, solo 14 tengo. Ya tiene. No sé, se fueron, primero sí. Alexandra y luego Giovanni. Así, eso vi, ¿no dijeron por qué? Solo se salieron. A saber si, ojalá que no se les haya. De repente ya se salieron. Ah, pues se les ha haber ido la luz o quizás o el internet, porque todavía hay lugares en donde están sufriendo interrupciones de servicio. Bueno, sí, do you have any problems, guys? You speak English very well between you.
I know that Carlos Amaya was studying in Ivor CC and Amanda was studying also. So then you can speak very well. You don't have to have any problem. En la penúltima yo tenía una duda. Si ah, ok, era, very well. Si era ahí como que... Number seven. Our class starts. Sería, does our class start at 3 o'clock? Yeah. Ajá. Oh, that's it. Does our class. Sí, ya ven que hubo un bajón de energía, me está comentando Giovanni. Y me quedé sin wifi, me dice. Teacher, I lose the connection. Yeah, also. Alexandra, ajá. Yeah, sí, es que es lo que les digo, que todavía... lo siento, pero como... Ah, no, a Julia es... Todavía sienten algunas cosas de Julia. Ajá, sí. ¿De dónde son ellos? No sé, fíjese. No he indagado. A veces hasta que ya llego a la parte de las direcciones empiezo a saber de dónde es cada uno. Sí, es que como hay una, creo que aquí, no sé, sea por la cuarta semana, ya tienen que dar parte de sus direcciones, de su casa y de su trabajo. Ya regreso, un momentito, ya vengo. You are gonna stay alone, Mr. Amaya. Yes, al parecer sí. Yeah. Alexandra, ¿a dónde estaba Alexandra? Alexandra. Aquí estaba Alexandra también. Sí, aquí estaba. Ah, pues va, la voy a asignar ahorita. Sala 4 es esta, ¿verdad? Sí. No, sala, sí, quiero ver. Sí, sala, no, sala 4, sí. Sala 4, ok. Esta ya va a aparecer. Bueno, todos tengo que pasar lista. Hola. Hello. Lo siento, se me fue la conexión. Don't worry, Alexandra. Carlos Amaya was asking, where do you live? Can we know? I live in San Salvador. Ah, okay. I mean, because I don't know. So, but is it raining where you live? No, it doesn't. Ah, okay. Because Mr. Amaya was asking, maybe because I listened to Mr. Villa that maybe where he lives, yes, it's raining. I mean, it's raining where he lives. I'm from San Miguel. Ah, okay. Yeah. Okay. Mm-hmm. But that's not your case. Your case was that Kais was cut off of light, of current. Denme un momento, por favor. Yeah, so sorry guys, I just was discovering an aspect that I couldn't cover before. That's why I'm so sorry. Will appear. Okay, voy a pasar lista. Thanks. Paso lista ahorita entonces. Attendance. Sé que hay algunos que me han comentado that they have problems with the connection. Okay. Veamos. Miércoles. Today is, 12. Amanda López.
present. Okay. Este, Andrea Monge. Present. Good. Brenda Alvarado. Present. Good. Brian Monterrosa. Present. Carlos Aquino. Eduardo Portillo. Present. Good. Edwin Lima. Iris Mejía. Jacqueline Pérez. Present. Jessica Ramos. Jorge Gallardo. Juan Carlos Amaya. Here. Juan Carlos Salvador. Teacher, teacher. Hi. Present. Se fue la electricidad acá. No, Salvador. Salvador, I know. Bye. Pero aquí estamos. Ahorita estoy pasando lista. Don't worry. Karen Lisette. Present. Good. Kenny Montenegro. Present. Good. Kevin Someta. Present. Luis Giovanni Villa. Se ha podido conectar. Noemí Claribel. Present. Rosibel Hernández. Present. Yancy Odalis. Present. Y Rudis Grismeri. Present, teacher. Good. Okay. Creo que no hemos terminado aún las ¿qué? Lo que es la página. Pero vamos a cambiar la methodology. A ver, ya más o menos sabemos. Vamos a hacer entonces, necesito que hagan oralmente también preguntas. Así es que yo casi siempre aquí elijo pregúntele algo a alguien. Sé decir como que se recuerda. ¿Cómo se preguntaba qué haces? Si alguien se recuerda. What do you do? Exacto, muy bien. What do you do? ¿Y cómo se respondía? Se respondía. I am a. Y usted decía, ¿verdad? Yo soy un. Aunque aquí ya la mayoría, por ejemplo, yo creo que recuerdan un poco. Imagínense el profe que tiene que recordarlos a todos, nombres y más o menos profesiones, y ya me las voy guardando casi todas. Ya me falta un poquito para aprendérmelo. Ya me aprendí sus rostros, aunque están sus nombres por ahí, ya voy aprendiendo qué es lo que hace más o menos cada uno. No todos, no me presionen, chicos. Please. Ok. Pero entonces, elijamos una pregunta directa para hacerle a alguien de lo que hace. Si no, si lo hace, bueno, y si no, pues me va a contestar. No, no. Por ejemplo, yo le pregunto a Cecilia. Cecilia. Micrófono encendido, Cecilia. Cecilia. Do you teach English, Cecilia? ¿Enseñas inglés? Do you teach English? ¿Cuál sería la respuesta? I don't. No, I don't. No, I don't. Exacto. Va así de sencillo. No sé, relacionen con los trabajos, ya sea que usted le pregunte de su trabajo, ¿no? Y le pregunte a otra persona. Así vamos a ir haciendo para hacerlo un poco oral. Cecilia le va a preguntar a Kevin, entonces. Okay.
pero no sé qué preguntarle. Pregúntele algo, aunque sea de su trabajo, no sé, relacionado a su trabajo, si usted sabe qué él hace. Ajá. Kevin. No sé, ¿de qué dijo que trabajaba? No sé, entonces pregúntele algo de lo que usted hace. Él, lo más, que, más propio es que le va a responder que no. ¿Cómo fue que me hizo usted la pregunta a mí? Disculpe. Ah, ¿do you teach English? Es una pregunta. ¿Qué hace usted? ¿Algo que hace usted en su trabajo? Facturar. Vale. ¿Qué le dije? Do invoices. Ajá, ya se le olvidó, ¿verdad? Do invoices. Do invoices. ¿Cómo le preguntaría entonces a Kevin si él hace facturas? ¿Ah? ¿Cómo sería? ¿Cuál es la pregunta? Kevin, do you, Kevin? No. Primero el nombre, Kevin. Kevin, do you invoice? Do you do invoices? Do you do invoices? Ajá. Kevin? Yes, I do. Yes, I do. No, I do. I do. Yes, I do. O sea que yes, Kevin, I ya do. Ve que Kevin sí hace facturas. Y usted lo sabía. Ajá. Perfecto. Vaya, Kevin, pregúntele a Odalis. O sea, que le va a preguntar algo de su trabajo o si usted se recuerda qué es lo que ella hacía. Sería Odalis. Okay. ¿Cómo podría preguntarle si ella, por ejemplo, archivo, cómo se dice? Archivar. Depende, archiva. ¿Si archiva o qué? Uh-huh. Sí, archiva. Ah, una cosa para preguntar archiva es file. File es el verbo. Entonces sería file documents. ¿Cómo le preguntaría entonces, Kevin? Ajá. Odalis, do file a document. Recuérdese qué le falta ahí. Recuerden, aquí vamos trabajando cuatro partes. El auxiliar, el sujeto, el verbo y el complemento. ¿Qué le faltó a esa pregunta, Kevin? Do you. Do you. Exacto. Entonces sería, Odalis, do you file document? Ajá. Yes, I do. Bye. Yes, I do. Ya ve. Perfecto. Vamos, Odalis. Hoy usted le pregunta a Rudis. Do you know cooking? Cocinar. Do you cook? Vamos. Cook, muy bien, Odalis. La pregunta es, do you cook? Aunque recuérdese que estamos tratando de enfocarlo, Odalis, más al trabajo. Ah, ok. ¿Quién era? Rudy, ¿verdad? Rudis. Ah, Rudy. Ah, pero ella trabaja en banco. Exactly. Permítame, que esa sí no la había arreglado. Do you do documents? Ah, perfecto. Do you do documents, Rudis? Yes, I do. Ah, muy bien. Yes, I do. Rudis, tú, Andrea. Andrea, do you work in Banco Promérica? Ah, está bien. Do you work in Banco Promérica? ¿Trabajamos en Banco Promérica? Yes, yes, I do. Yes, I do. Perfecto. Ah, Andrea, tú, Rosibel. Rosibel, do you do cleaning? Do you do cleaning, Rosibel? Si tuviera el micrófono abierto, Rosibel, fuera mejor. It would be better, okay? If you open the microphone. En el trabajo, ¿verdad? Exacto. Le preguntó, do you do the cleaning? Or do you do cleaning? No, I don't. Perfecto, no, I don't.
Rosibel, tu Salvador. ¿De qué trabaja Salvador? Le puede preguntar. Le puede, ah, esa es otra pregunta. ¿Dónde trabaja? Pero una cosa es dónde trabaja y otra cosa es de qué trabaja o qué haces. ¿Usted? ¿Quién me dijo cómo se pregunta eso? What do you do? Ah, perfecto. Salvador, what do you do? Ajá. What do you do, Salvador? Perfect. Tiene cita. Ajá. I am a production worker. I am a production worker. Perfecto. Muy bien. Ahora pregúntele algo que haga. Salvador, what do you do? No. Recuérdese cómo preguntamos la pregunta directa. Kevin. No, ¿y por qué ya me cambió? Ya me cambió. Ay, no, perdón. Ya me cambió, está bien, me quiere entrevistar a todos. Don't worry, Rosibel. No. Salvador, do you do cleaning products? Do you do cleaning products? No. A ver, do you qué? ¿Qué le quise preguntar? Que si limpia producto. Ah, vaya. Pero entonces sería do you clean products? Do you clean products? Ajá. Salvador, do you clean products? Yes, I do. Yes, I do. Perfecto, Salvador. Muy bien. Salvador, a Carlos Amaya. Después vamos a ver si nos queda tiempo, Rocío, para que nos entreviste a todos. ¿Está bien? Es que solo con Kevin me ha tocado últimamente. Ah, bueno. Ok, that's okay. No tengo gran... sería... Carlos Amaya me dijo, ¿verdad? Yes. Él es fotógrafo. ¿Cómo se dice? Edita fotos. Ah, Do you edit photos? Do you edit photos? Yes, I do. Muy bien. Carlos, a Noemí. Noemí. Yes. Are you a cashier? Noemí, are you a cashier? Empezó con otra pregunta, vamos. No, I'm not. No, I'm not. Very well. Pero entonces, so what do you do? Perfecto. Entonces, what do you do? I'm an executive. I'm an executive. Very well. Ahora entonces. Do you, no sé. Pregúntale. No sé, firma papeles, presenta reportes, hace balances, vamos. Una pregunta de algo que haga de su rutina. Es un ejecutivo. Do you sign documents? Yes, I do. Ah, simple, corto y recuerdo. Ya ves, tres preguntas, perfecto. I like it. Noemí, tu Amanda. Amanda, do you drink water in the office? Well, it's a question. Yes, not so related to work, but yes, I do. It's como que, bueno. That's okay. Amanda, to Jacqueline. Okay, Jacqueline. What is Jacqueline? Hi. Hi, sorry. Do you prepare coffee for your boss? No, I'm not. Okay, good. You prepare coffee for your boss? No, she doesn't. Very good. Jacqueline to Brian Alexander Monterrosa. Brian, what do you do? What do you do, Brian? What do you do? I am maintenance. Maintenance.
Do you repair objects? Uh-huh. Do you repair objects, Brian? Yes. Yes? Yes, I do. Perfecto. Yes, I do. Muy bien, Brian. Brian to Andrea Monge. Thank you, Jacqueline. Andrea, what do you do? Andrea, what do you do, Andrea? Ahí sí es ¿verdad? Sí, ahí te había pasado, ¿verdad, Andrea? Sí. Ah. Sí, no estaba preparada para esto. Sí, ya me di cuenta, es que hasta ahorita que vi la foto, es que las fotos a veces, y créanme que guardar. Vaya, está bien, entonces no, vamos, voy a cambiarle el participante a Brian. Voy a ponerle a. Vamos, voy a poner a Alexandra, que no ha participado todavía. Alexandra, what did you do? I'm a lawyer. I'm a lawyer, very good. Es una abogada. Ya no haya que preguntarle, Brian. Vamos, Brian. ¿Cómo le puedo preguntar? Si ella... No. Do you do cleaner? Ah, si hace limpieza. Yes. Do you do the cleaning? Do you do the cleaning? No, I don't. Okay, thank you, Alexandra. Alexandra and Brian. Alexandra to Giovanni Villa. Giovanni, do you sell the product? Yes, I do. Okay, do you sell products? Thanks. Remember, do you sell? Do you sell? Yes, yeah. Thank you, Alexandra. Giovanni to Eduardo. Eduardo. Eduardo, do you do inventory in the work? Ah, okay. ¿Haces inventario en tus trabajos? No, I don't know. No, I don't. Very well. Eduardo, to Karen Lisette. Karen Lisette, what do you do? Excellent. I am nurse. I am a nurse. Ah, she's a nurse. ¿Sí? Es una enfermera, niños. She's a nurse. Es una enfermera. Ajá. Nuevo vocabulario, profesión que no teníamos. Ajá. Pregúntele entonces, Eduardo. ¿Cómo pronuncio usa computadora? Use. Use computing. Do you? Recuérdese. Do you do computing? No, do you use? Do you do computing? Mm. A ver, cuatro palabras, Eduardo. Do you use? Do you use? Do you use computers? Computers. Yes, I do. Ah, excellent. Karen to Brenda. Thank you, Eduardo. ¿De qué trabaja? ¿Cómo se pregunta? Ah, what do you do? What do you do? Exacto. I am secretary. I am a secretary. Good. Para como sellar documentos. Sería do you stamp, creo que es. Porque seal es otro tipo. Do you stamp documents? Do you stamp documents? Yes, I do. Good. Thank you. Vean entonces, y eso que ahorita solo es con primera persona, con tercera persona ya tienen que, o sea, escribirlo es más fácil, pero ya, por ejemplo, supongamos que voy a ocupar a las dos que tienen micrófono abierto, que son Rudis y Rocibel. Por ejemplo, yo le pregunto a Rocibel sobre Rudis. Rocibel, does she, refiriéndome a Rudis, does she authorize saving accounts?
Yes, she does. Pero, yes, she does. Yes, she does. Yes, she does. Exacto. Así es. Ah, por ejemplo, yo le pregunto a Rudis sobre Rosibel. Rudis, does she prepare the coffee? Coffee dijo el último. Exacto, coffee. Coffee. Yes. Coffee es la ambrosía, néctar de los dioses, mejor conocido como el café. Yes, yes. Yes, she does. No, pero yo creo. Va, aquí hay otra cosa. Rudy no estaba segura. ¿Qué podría hacer Rudy? Preguntarle a Rosibel. Do you prepare the coffee? Do you prepare the coffee? Yes. Yes. Yes, I do. Yes, I do. Perfecto. Ah, pues vaya. Ven, así se puede ir jugando. Obviamente a veces el tiempo da poco para hacer estos ensayos en oral. Dígame. Yo quisiera dónde decir where do you prepare coffee? Ah, perfecto. Ajá, ¿dónde preparas el café? Sí. Está bien, así es. Voy a decirlo, no coman ansias. Ya vamos a llegar a, hay una parte creo en este primer módulo en donde vamos a WH question. Donde vamos where, who, what, how y todas esas. Para que vayamos aprendiendo. Pero ahorita aprendas esta estructura básica. El do you es la primera estructura básica. Ya como lo dijo Rudis, es lo que sucede. Ya después va a ser más fácil ponerle las otras palabras. El problema es que si no aprendemos esta estructura directa, después vamos a tener ese problema. Pero ahorita apréndanse esta. Do you, does he, does she? Y la respuesta corta. Vamos. Rosibel. ¿Dónde vives tú, Serena? Where do you live? Where do you live? Where? Where? Porque es ¿dónde? ¿Dónde? Bien. Sí. Voy a entonces a, digamos, vamos a trabajar en la página del libro que nos corresponde para hoy. Déjeme comparto pantalla. Vale, veamos. Aquí está. Vamos creando preguntas. La primera pregunta, ¿cómo sería? Do you? Work company? Do you work company? Aquí hay que ponerle un agregado que es in a company. Do you work in a company? La respuesta. Yes, I do. Yes, I do. Vean que he puesto todo. Tiene que llevar la coma y el punto. Siempre es vital. Número dos. Do they check product? Excellent. Do they check product? Do they check product? Answer? No, they don't. Exactly. No, they don't. No, they don't. Next one. Do we listen to customers? Exactly. Do we listen to customers? Customers? Yeah. Uh-huh. Yes, I do. No? Yes? We. Exactly. ¿Por qué? Porque es we, ¿verdad? Yes, we do. Sorry. Yes, we do. Good. Next one. Do I buy new material? Very good. Do I buy new material?
Do I buy new material? No, I don't. Exactly. No, I don't. Period here. No, I don't. Okay, let me see. Voy a borrarlos para poder avanzar nosotros. The last one. Milena and Pablo, how it was? How it will be? Sorry, how this will be? Does Milena and Pablo design logo? Does or do? Do. ¿Por qué do? Porque es day. Because it's exactly, day. Because are day. Because it's do Milena and Pablo or do they, whatever. Both of them I could write down, okay? Do they design a logo? Yes. They do. Yes, they do. Exactly. Forget my fingers because they are very full. I cannot write down very hard. Yes, they do. Okay. That's the way. Okay. Questions still here, guys? Questions still here? No. Dejo de compartir. ¿Qué vamos a hacer entonces? There are not much time, pero vamos a hacer algo entonces. En el chat, vamos a usar el chat. It's gonna use the chat. Voy a cerrarlo para mientras, pero luego va a empezar a aparecer. En el chat ponga el nombre de alguien, de los que estamos aquí, obviamente, y pregúntele algo. No sé, Yancy, do you do divorces? Rudy, do you authorize saving accounts? Vamos, ahí en el chat. Y los demás también en el chat contesten, ¿verdad? Yes, I do o no, I don't. Vamos, y trate de preguntarles a cada uno, a todos, ¿ok? Empecemos. Voy a corregirlas. Pregunto yo, por ejemplo, voy a poner ¿para quién? Carlos, Amaya. Andrea, do you, Rudis, ya me puso Andrea, do you, no, do you teach, en el caso, Rudis es Andrea, do you teach English, no, do you a teacher, ahí está, do you teach English class, para Alexander, who Alexander, Monterrosa, bien, Alexander dice, do you teach English class, y usted vaya viendo también ahí, y vaya contestando, ¿Sí? ¿Me entienden o no? Vamos, Kevin, do you like soccer? Giovanni, está bien, solo le está la A de más. Andrea dice, no, I don't. Rudis, do you sign documents? Perfecto, Noemi. Kevin Ariel dice, yes, I do. Creo que está contestando. Kevin, pero es do you like soccer, no do you like a soccer. Traten de hacer, está bien todo ese tipo de preguntas. Ya dije que algunas son muy personales, pero traten de enfocarla más en trabajo. No es que no esté, pero recuérdense que este es un inglés para trabajo, entonces tienen que usar más vocabulario de trabajo. Por eso es que les digo que enfoquen más en el trabajo. Brian Alexander, está mal, no, I don't. Recuérdese, no, I don't. Eduardo Portillo, también, no, I don't. No, I don't. Para Carlos Najarro, do you like to teach, Juan Salvador? Yes, I do, Mr. Salvador. I love what I do. Thank you. Noemí, para Carlos, do you edit photos, Carlos? Contestemos, vamos contestando. Vean ahí las preguntas que son para mí. Perfecto. Vamos, así como cuando están chateando, aunque hoy ya casi nadie chatea por WhatsApp, hoy ya todo es mensaje de bomba. ¿Cómo es? ¿Ya viste el audio que te envié? Le dicen.
You know. Maybe. Yes, I do. Perfecto, Carlos. Eduardo Portillo, no, I don't. Perfecto. Y si está bien la respuesta, Eduardo, vamos, sigamos. Los demás, aquí no se puede enviar mensajes de voz. Ya vamos a pedir la sugerencia a, ¿qué? A Zoom, que se puedan enviar mensajes de voz por la plataforma. Brenda, do you write letters for your boss? Muy bien. Alexander contesta, no, I don't. Brenda, do you write letters for your boss? Rosibel, do you like to pack? ¿Te gusta empacar? Muy bien, de Juan Salvador para Rosibel, muy bien. Rudy's, do you work in bank? Karen Lizeth Galdames le pregunta, Rudy's, do you work in Banco Promérica? Le faltó el in. Este, Karen, do you work in? Ok. Rosibel, do you like back? Rosibel, yes, I do. Perfecto, Rosibel. Yancy, do you write the boards? Oh, my God. Yes, I do, dice Brenda. En el caso, Rudy dice, yes, I do. Yancy, yes, I do. Perfecto. Vamos, muy bien. Yes, I do. Yo ya me hicieron una y ya la contesté. Si me quieren hacer una a mí también, ok. If you want to ask me something, ok. Yes, I do, yes, I do. Vamos, solo algunos han preguntado, no han preguntado todos todavía. Alexandra, do you drive in the work? Do you drive? Giovanni, do you drive? Okay. Do you drive in the work? ¿Manejas en el trabajo? Do you drive in your work? Vamos, todos, quiero ver esos deditos. Ya le dije, no, I don't. Very well. Mm-hmm. O si alguien quiere preguntarme a mí y abrir el micrófono, uno, no lo pueden abrir todos. Carlos Najarro, do you speak French? No, I don't, Claribel. I like French. I learn some words, but I don't speak French. Do you like to learn? Yes, I do. If you want to ask me something, Rosibel, I have a lot of curiosities. Okay? Si me quiere preguntar, tengo un montón de curiosidades. Me encanta leer and learn, okay? Teacher, do you practice English every day? Amanda, not too much because I teach to teenagers, you know? I work in a public school, though. That's why I don't practice too much. Just I practice here. Para mí, para Carlos, do you enjoy teach? Yes, I enjoy it. Yes, I do. I enjoy it too much. Somebody told me, why you don't work in a call center? I don't know. I mean, I prefer to teach in my case. Okay, I prefer to teach. I love to teach. I love to teach or I love teaching English. Mm-hmm. Continue. Come on. Don't stop your fingers. No paren sus dedos. Vamos. Ahí. Por ejemplo, a Brenda creo que no le han preguntado mucho. A Eduardo casi no le han preguntado. A Jacqueline tampoco le han preguntado. Vamos, Yancy, do you use computer? Perfecto. A Karen Galdames no le han preguntado. Ella es enfermera. Le pueden preguntar cosas. Ahí a Karen. Noemí ha preguntado mucho y a Noemí no le han preguntado mucho. Teacher, what do you read? Ah, ¿qué lees? Right now, ahí haces una pregunta de otro tipo, Jacqueline, pero right now I'm reading Marianela. Giovanni, do you sell products? Very good, Alexandra. I'm reading Marianela right now, Jacqueline. Mm-hmm. Come on, guys, come on. Noemí, do you participate in logistics of your company? Ah, muy bien. ¿Participas en la logística de tu compañía? Para Noemí, yeah, Giovanni, yes, I do, con la pregunta que le hicieron. Rudis, yes, I do. Noemí, no, I don't. Carlos, do you edit photos? Alexandra le está preguntando a Carlos. Karen, oh, buena pregunta. Do you like your, Kevin, ahí es your profession. Do you like your profession? Salvador, do you listen to, Rosibel, listen es un verbo que lleva la T, este O, listen to. Alexandra, yes, I do. Rosibel, listen to. Yeah, that's it.
Oh, do you real? I mean, Jacqueline, do you real? In English, right now I'm not reading in English, I'm reading in Spanish, but I have read some titles in English. I like Edgar Allan Poe. I like to read in English. I have read in Spanish, but I like to read in English also. Do you, Brenda, do you work? Perfecto, Brenda. Pero la pregunta es, do you work? ¿Trabajas en la sala de cirugías? Perfecto. Kevin, do you, Noemí le pregunta a Kevin, Kevin, do you sell credit cards? No, I don't. Very well. What else? Ya están aburridos, ya los dedos ya cuesta. No, I don't. Are you boring? Giovanni, do you clean products? Yeah. Vamos, unas últimas. Una última, pregúntele al teacher, vaya. Alguien que abra su micrófono y me lo pregunte así, personalmente. Cierto, ya no he hecho esa opción. Pregúntele al teacher con el do you. Cierro acá. Una pregunta directa para mí. Solo una. Yo, teacher. Ok, Alexandra. Okay. You are the brave women. Carlos, Alexandra learn to this class. I don't understand the question. Please reformulate again. Okay. Alexandra learn in this class? Is Alexandra learning in this class? Is Alexandra learn in this class? Learning in this case. Learning in this class? Yes. I listen to her when she says, do you sell? And she pronounces the S. That's why I have to correct her. She has a good accent. I mean, I know that also she has a good grammar, maybe. That, I think so, that she's learning a little bit, but she's learning. Okay, thanks, teacher. Okay, good. Okay, guys. Vamos, chicos. Entonces, esa es la forma. Pues ahí tiene las páginas. Va a tener la plataforma para que practique. No sé, pues si tuviese alguien con quien practicar, a veces tenemos familia en el extranjero, a veces tenemos algún primo o tenemos familia que habla inglés, que quizás familia que trabaja hablando inglés y le dice, ay, no hablemos español, pero busque de qué forma poder practicarlo, eso le va a ayudar. Ya le dije, listen to music, escuche música, que le va a ir bien. Ok. Yes, I do. Okay. Por lo demás, have a good night. Okay. And see you tomorrow. Please do your exercises. And see you on Thursday. Nos vemos. Good night. Jueves. Good night. See you tomorrow. Good night. Ya todos estaban esperando. Vámonos. See you tomorrow. Okay. Bye. See you tomorrow. Bye. Ya estaban esperando ese mensaje. You were waiting for that message. Okay, teacher, we want to go. Por favor, congratulations, Brian. Okay? Bye. Just. Bye. Good night. Thank you, Noemi. Just. Brian cannot go today. Bye. Bye, Rosibel. Brian, hello, I'm here for you. You can ask me whatever you want. Aquí estoy para usted. Puede preguntarme las cosas que necesita saber ahorita sobre el tema o sobre los temas. No. La verdad es que ando bien perdido. Ah, hombre, tranquilo. Así empezamos todo, Brian. Lo que cuesta a veces es arrancar. Pero con el tiempo usted vaya oyendo, ya le dije, a usted es el primero que le gusta más la música. Ajá, el trato, la manera. Y ese ya es
Pero es que hay palabras que yo no sé y ella no me cuesta. ¿Perdón? Hay palabras que yo no sé, ¿verdad? Pero ella la va a aprender. No. Lo más difícil fue empezar. Ya. Sí, pues sí. Lo otro ya le dije, usted tiene la ventaja que le gusta la música. Escuche música en inglés. Haga de vez en cuando, póngase ahí qué quiere decir las palabras, óigalas cómo se pronuncian. No se desanime, porque si se desanime, te va a decir, ay, no, mire que me cuesta, y viera. Y más, voy a decir algo, cuando uno se empieza a comparar con los demás, es que mire, mis compañeros varios ya hablan inglés y no, pues sí, él no, siga su camino. Ajá, eso no lo tengo, porque yo sé que algunos quizá han aprendido en otro lado. Sí, ya estudiaron. Algunos de ellos yo ya los vi, por eso los molesto, pero ya como a 3, 4 ya percaté que ya estudiaron. Ajá, pero yo, bueno, yo nunca. Bueno. Más que todo, sí, por palabritas que uno aprende. Entonces le siente más sabor, porque los que ya estudiamos a veces eso y volvemos a ver algo que ya estudiamos, así como que un poco, ah, qué chivo, pero no es lo mismo como cuando uno es primera vez y saborea. Por decirle una pupusa la primera vez que se la come, eso es una delicia, pues. Ya después que usted se las come, sí le sigue sintiendo, pero no es como aquella primera vez. O sea, eso fue eso, fantástico. Estoy tratando la manera de hacer tiempo para practicar un poco las palabras sí. en español. Exactly. Pero sí, me cuesta algo por el trabajo. Sí. Hombre, pero ya le dije, mire, otra cosa que no promuevo yo, pero se lo escribo ahí. Solo como apoyo, váyase a esa app y también practique. Pues, o sea, ahorita usted busque todos los medios para practicar. No. Para que usted pueda ir desarrollando el idioma. Sí, más que todo yo siento que es, ¿cómo se llama? Tengo que aprenderme lo que usted ya ha dado para, en español y en inglés para medio hacerme una idea. Porque ahí es donde me pierdo muchas veces. En que quizás yo quisiera saber qué significa en español para medio entender, pero... Pero no, usted vaya aprendiendo a su ritmo. Cada quien tiene su ritmo. El problema, como le digo a veces, es que no dice, mire, no, usted aprende a su ritmo, ya le dije. Mi consejo es, váyase a la app que le escribí por ahí. Número uno, por ejemplo. Luego, escuchen mucha música o en el trabajo, si le permiten estar con algún audífono, oigan varias veces. Algo así como una canción por día, no importa la misma canción, pero ya después se va a ir dando cuenta que es algo así como cuando a uno le gusta la música en español. Uh-huh. Uno de tanto oírla que ya le sale natural, pues. Sí, ya pronuncia uno más o menos. Exacto, lo mismo pasa en inglés, cuando uno empieza a oír, ya le dije. Yo, por ejemplo, una de las primeras que a veces enseño, cuando enseño música, es Carrie, por ejemplo. ¿Ah? Carrie de Europa. When lights go down, I see no reason for you to cry. Por ejemplo. Entonces, son como canciones suaves. ¿No? Exacto. De hecho, hace poco estaba viendo una también que a mí me enseñaron en séptimo, que era Sealed with a Kiss. Though we gotta say goodbye for the summer. Baby, I promise you this. I'll send you all my love every day in a letter. Sealed with a kiss. Yet it's gonna be a cold. Lonely summer. Entonces, música esa, suave, que. Sí, porque a veces uno dice, ay, y no la va a aprender de la noche a la mañana, pues, pero eso le va a ir dando, va a agudizar su oído. Ya le digo, ya después, voy a decir algo, aunque quizás usted no sepa qué dicen, a usted la va a ir cantando por inercia bien. Ya después puede ponerse a ver qué dicen. Ajá. Sí, bueno, eso es lo que sucede. ¿Cómo se llama? Bueno, a practicar en inglés y a buscar subtítulos. Exacto. Uh-huh. Ver programas pequeños así con subtítulos. Oír. Hoy hay medios, hay páginas aún en YouTube que le dan a uno esas cosas. Y por lo menos, o sea,
no puede aprender uno totalmente. Lastimosamente, uno siempre necesita la interacción, es decir, uno siempre va a necesitar a un maestro. Pero todas esas cosas le apoyan a ese proceso para uno poder mejorar su pronunciación, su vocabulario, sus palabras, todo eso. Sí, para manera de descargar la app, usted me dijo para comenzar ahí. A... ¿Y con los temas cómo le va? ¿Ha ido entendiendo? Sí, algunos que sí se han ido entendiendo. Ahí voy, tratando de repasar. ¿Con las tareas? Bueno, la de ayer sí no la hice, la del lunes como que la que tocaba el lunes, no sé. Era la que toca, la, como no tuvimos clase el lunes, era la de ayer. La de ayer, ¿no? Uh-huh, porque como no tuvimos clase por la tormenta, fue la de ayer martes. Mañana me voy a poner el mediodía. Va, perfecto. Sí, ahí es, mire, la mañana me estoy trabajando, me estoy acordando de algunas cosas que vemos. Ah, bueno. Y como tengo compañeros también de que están haciendo, están estudiando esto mismo, ¿verdad? Y aquí mismo en esa plataforma, en Chafor, pero ellos ya van por otros niveles. Más. Ajá, y ahí más o menos yo les digo, mira, ¿y cómo es esto? Esa es la ventaja también que tengo un poco. Ah, que sí, está bien. Donde estoy yo, hay uno que ya va un poquito más avanzado. Ah, y yo le pregunto, mira, ¿por qué es que no le entiendo esto? Ya me explica él. Ah, mire, qué bien. Pero de lo contrario, sí, ahí vamos, ahí lo que siento yo es que la pronunciación y aprender a diferenciar ciertas palabras. Porque ahorita en el does y en el don't, en el do, does y en el don't, me confundo, no, por rato, no sé. Does y don't. Así ¿cómo? Es. Don't. Don't es el que lleva ND, NT. Ajá. Y does o do. O do. Ah, para que lo aprenda más fácil es do y das para el afirmativo. Do y das. Ajá. Do. Eso es para el afirmativo. Y para el negativo es don't y doesn't. Don't y doesn't. Ajá, ahí es esas palabras así muchas veces que me confundo. Pero sí voy a tratar de enfocarme en eso para aprender. No, igual, bueno, ahí están las páginas que yo les envío. De vez en cuando también las pueden volver a copiar, las pueden imprimir si pueden en algún medio y trabajen en ellas, pues, para que vayan practicando también. Ahí está el manual también, que algunos ejercicios se van cubriendo y pues ahí puede ir practicando. Sí, sí, el manual lo veo. Seguido lo pongo ahí en medio. Pero la pronunciación es la que me cuesta. Porque así se diferencia algunas cosas, pero en pronunciación es que me yo he dicho, bueno, no sé si usted estuvo en la primera clase, yo dije, bueno, se lo voy a mostrar acá. Se lo voy a mostrar acá, permítame. Permítame. Quiero ver ahorita, dime, comparto con usted. Vale, yo sugiero esta, mire, igual lo tiene en el celular. Y aquí puede ser, bueno, English, Spanish, pero aquí le vamos a dar, voy a ponerle English, English. Wow. Así se llama, Spanish, English, digamos, English, English definition, va. Aquí, por ejemplo, pongo una palabra, esta palabra, veamos que es una palabra algo difícil de pronunciar. Me voy aquí y aquí, miren, en este icono, a ver si lo pueden comentar, en este icono que está aquí, déjenme, voy a cerrar esto. En este icono, aquí le va a aparecer cómo se pronuncia la palabra. Literature. Y de este hay aplicación. ¿O sí, hay aplicación en el celular? Ya, pues eso, güey. Esas dos, la primera que me dijo. Word Reference se llama así, güey. Word Reference. Entonces, y aquí, como le digo, aquí le da más o menos, pero a veces uno no entiende esta, que es una forma de pronunciar. Entonces, pero lo mejor que uno se va aquí.
Literature. Literature, que sinceramente es un poquitito mejorcito que irse al Google Translator. Ajá, es que yo siento que Google como que por veces no, o le interpreta diferente la palabra. De hecho, esta página yo la recomiendo, pues es un poco más académica para el inglés. Aquí aparecen, por ejemplo, si es contable o incontable, en qué campos va a hallar usted eso y va a encontrar ejemplos. ¿Ah? Y, no pues, ahí, ajá, y ahí puede ver hasta sinónimos de la palabra, puede conjugar, si es que hay que conjugar una palabra. Esta es una aplicación bastante completa. Es un diccionario en línea en inglés, bastante completo, y ahí pues puede tener todo ese recurso. Bueno, gracias. Voy a tomar en cuenta todo. Ok. Creo que ahí estamos viendo lo contrario. Bueno, entonces, si no le puedo ayudar en más, descanse y see you tomorrow. Bueno, mañana. Primero. Yes, mister. Bueno, buenas noches. Bye. Have a good night. Bye. See you tomorrow at the same time. Bye.